Esta es la historia de un tricampeonato que arrancó en la apertura 96. Cuando llegaron a River Salas, Montserrat, volvió Sergio Berti, Eduardo Berizzo, Julio Cruz y apareció en primera Santiaguito Solari. River ganó la apertura 96 con clara ventaja, después de derrotar a Vélez en su noche consagratoria por 3-0 en el Monumental. Después de ser bicampeón, River se enfrentó con el Boca de Diego Maradona, con el Boca de Claudio Caniggia, del peruano Norberto Solano, de los colombianos Córdoba y Bermúdez, del goleador Martín Palermo. Boca pretendía quedarse con el título. Habían llegado Martín Cardetti a River, procedente de Rosario Central, Diego Placente de Argentinos, campeón del mundo en Malasia, y Sebastián Rambert, sí, curiosamente desde Boca. La lucha para quedarse con el título de la apertura 97 comenzó el 24 de agosto. River enfrentó a Lanús, un motivado Lanús, en la cancha del sur. Sin embargo, River, pese a sufrir varios tiros en los palos, lo despachó en 20 minutos y ganó el partido 3-1. Uno de Medina Bello, otro de Celso Ayala y un tercero de Siviero en contra establecieron la diferencia. Campeón a Lanús. River se estrenaba derrotando a Lanús. Boca le hacía 4 goles a Argentinos y en la segunda fecha, la sorpresa. Rosario Central derrotaba al cuadro de Ramón Díaz por 3-1. Da Silva, Carbonari y Da Silva marcarían los goles del triunfo canalla. El descuento de Salas solo serviría para anotarlo. 3-1 fue el triunfo del equipo de Miguel Ruiz. El 14 de septiembre River fue a jugar a la cancha de Ferro. Le costó mucho, pero mucho. River busca, converti. Ferro que salía, pero ya aparecía Salas. El ingreso del Mencho Medina Bello marcaba algo. Entraba el Mencho y había un gol. El penal y la decisión de Hernán Díaz de patearlo le permitió a River definir el resultado. Fue 3-0 ante un peligroso Ferro en Caballito. River comenzaría un ciclo espectacular. El partido contra el Deportivo Español fue de dominio absoluto del cuadro de Ramón Díaz. 18, 20 situaciones de gol. Pero el partido seguía 0-0. Tenía que entrar el Mencho. Primero, un tiro en el palo. A continuación, esto. El gol de Medina Bello para terminar con el cerrojo defensivo y la suerte que tenía el Deportivo Español a esta altura en el partido. Salas estampaba el 2-0 y el Deportivo Español se entregaba definitivamente. River era no una maquinita, una máquina. El tercero sería obra del paraguayo Celso Ayala, con otro cabezazo. 3-0 y un futuro realmente promisorio. En la quinta fecha, River viajó cerquita, a Parque de los Patricios. Al minuto, Sebastián Rambert se dio el lujo de convertir su primer gol en River. Enseguida, Javier Castrilli sancionó penal por una infracción en el área y se encargó de patearlo Marcelo Gallardo. River se podía poner 2-0 a los 5 minutos de juego. Sin embargo, el remate de Gallardo pegó en el travesaño y todo siguió como hasta el gol de Rambert. Roja para Barrios, roja para Gallardo, roja para Mañín, roja para Huracán, que no lo pudo parar a River. Berti clavó el 2-0 y faltaba el gol del Mencho. Si no, no hubiera sido partido. La tocó para el Mencho, está habilitado el Mencho. River le ganó 3-0 a Huracán. Para la sexta fecha llegaba un rival que era sorpresa, la guardería de Timoteo Griguol, un gran equipo Gimnasia, aún sin los mellizos vendidos a Boca.
River hizo un partido espectacular. Gimnasia fue desbordado y no pudo frenar el vendaval del cuadro de Ramón Díaz. Sergio Berti marcaba el camino con ese gol sacado de otro planeta. Primero Montserrat, después San Esteban de penal. Finalmente Salas fueron los autores de los goles. Se terminó con esta victoria durísima de River por 3-1 sobre el Gimnasia de Timoteo Grigol. En la siguiente jornada, River debía trasladarse a Avellaneda, a la cancha de Racing, para disputar uno de los choques del momento. River y Racing se vieron las caras en la Copa Libertadores, en la Supercopa y también en el campeonato. Rubén Capria le convirtió el único gol de tiro libre a River en todo el campeonato y Marcelo Delgado estampaba el 2-0. Sin embargo, comenzó la reacción. Centro de Hernán Díaz, cabeza de Cardetti y 1-2. Había que aguantarlo a River. La expulsión de Astrada precipitó las cosas. Sin embargo, a través de Berizzo, River llegó al empate. Después, jugadón de Morabarat, habilitación para Cardetti y 3-2, una definición de Martín Cardetti propia de un jugador de mucha experiencia. Espectacular. River ganó en Avellaneda. 3-2, dio vuelta a un partido dificilísimo. La chance de ser campeón seguía vigente. El 5 de octubre poco pudo hacer el cuadro salteño de Gimnasia y Tiro en el Monumental. Había lujos, había chiches. El arquero Ramón Benito Álvarez y su gente hacían lo que podían. El travesaño le dijo no a Salas, la pelota le dijo sí a Berti. Y antes del final del primer tiempo, River se puso en ventaja. Para el segundo gol, la calidad indiscutida de Marcelo Salas, arqueándose en el aire, clavando el cabezazo en el fondo del área. Después, había tiempo para más lujos, pero el resultado fue el final. 2-0. Mientras la Supercopa seguía en camino, River jugaba en Santa Fe. Juan José Borrelli a los 3 minutos prolongaba la fiesta. Sin embargo, River no pudo ganar. Unión le amargó la noche. Antes del empate, Germán Burgos tapaba todo lo que le tiraba. El Loco Marzo selló el 1-1 poco tiempo antes de la finalización del primer tiempo. El resultado después no cambiaría. El 25 de octubre, un día antes de las elecciones generales, llegó el Superclásico. River y Boca, Monumental repleto y victoria parcial del cuadro de Ramón Díaz con el gol de Sergio Berti. En la segunda parte, la historia cambiaría. Enseguida nomás, Torresani superaba a la Gran Burgos. El partido, como al comienzo, empatado. Boca quería ganar el juego, y el juego se hacía áspero, caliente, duro. Elizondo lo echó a Hernán Díaz por doble tarjeta amarilla. Bermúdez le cometió penal a Gallardo que el juez no sancionó. Y llegó el gol de la polémica. Entre Bermúdez y Burgos se alzó Palermo para meter ese cabezazo y darle la festejadísima victoria al equipo del Bandurri. Boca volvía a ganar en el Monumental. La paternidad de los últimos años seguía vigente. En Vicente López, River tenía que empezar de nuevo. No le costó mucho. Aquí está Escudero, la bajó Escudero, el centro de Escudero. Antes de los 10 minutos, y gracias a Martín Cardetti, ya ganaba 1-0. Platense reaccionó. Sigue Moner, metió el centro, Moner.
empatado el partido, pero a Platense le duró solamente un par de minutos. Dale, muñeco. Aquí va Gallardo, Gallardo. La calidad, la categoría de Marcelo Gallardo de tiro libre hicieron posible el 2-1 antes del final de la etapa. La gente de River estaba eufórica, su equipo ganaba. Boca había perdido con Lanús 1-0 y la chance de ser primeros otra vez se alimentó con el gol de Sorín. Después hubo tiempo para otro gol de Cardetti y un nuevo tanto de Juan Tizón. Cardetti puso el 4-1. River volvía a ser el líder. Platense no podía soportar tamaña capacidad ofensiva. El cabezón Alegre metió un golazo de 35 metros para Platense y en el final el Juan Pizorín se dio el gustito. Dos goles en un mismo partido, siendo lateral izquierdo. Este partido marcó el retorno de Enzo Francescoli. Nos estamos refiriendo a la victoria de River 2-1 sobre Newell's y al romance que se mantiene del Vasco Goicochea con la tribuna millonaria. Fue el 9 de noviembre y a River realmente le costó mucho. Pegale Zamora, que puede ser gol. ¡Zamora! ¡Gol! Zamora marcó el gol de Newell's. Faltaban nada más que 20 minutos. Sin embargo, River pudo darlo vuelta. El centro de Gallardo, espera Sala, ¡Sala! Sala se estableció el empate y Marcelo Gallardo, aprovechando un error defensivo, selló la victoria. La festejadísima victoria, teniendo en cuenta, claro, que Boca le había ganado a Rosario Central en Arroyito. Jugándose el 19 de noviembre, comenzaba la persecución de Boca a River. Enfrente de River estaba el peligrosísimo Vélez de Marcelo Bielsa. Carlos Cordone a los 12 minutos abrió el resultado. Sotomayor se fue expulsado por una falta infantil y el partido se ensució. ¿Qué pasó ahora? Ahora no tendría que estar a Sala, me parece que lo empujó a Chilaver. River le costó muchísimo empatar, sin embargo llegó a 6 minutos del final el Juan Pizorín. Ese punto valía lo mismo que una victoria. Mientras River no podía con Vélez y rescataba un punto, Boca no podía con Ferro y se quedaba en el 1-1 final. Con muchas ausencias, con 6 suplentes, River enfrentaba al San Lorenzo de Castelli. Y la pasó muy mal el domingo 23 de noviembre. Estuvo a punto de perder el partido. El árbitro no cobró el penal que le hizo Pacetta a Francescoli. Y San Lorenzo desperdiciaba una chance tras otra. Claro, en realidad lo tenía Germán Burgos en el arco. La salida de Berti y la entrada de Solari, junto al ingreso de Marcelo Gallardo, fueron las cosas que modificaron la historia. Francescoli todavía no había convertido goles en su retorno al equipo, hasta que a 5 minutos del final, Santiaguito Solari frotó la lámina. Derrotó cómodamente 2-0 a Estudiantes, después, claro, de la habitual salvada de Burgos en el comienzo de cada partido. Allí va Escudero, se la juega Escudero, que bien que le hizo Escudero, el toque para ver si le gusta, va a ver si le gusta Escudero y para el gol, lo tiene Solari. ¿Cómo hago para explicar esto que se perdió River? ¡Pobre! River llegó al gol antes.
antes que terminara el primer tiempo. Fue un pelotazo de Berizzo, un error compartido y una avivada de Escudero, que se llevó la pelota con el codo izquierdo. Aseguró el resultado y los hinchas de Estudiantes, trepados al alambrado, aseguraron que el partido no continuara. Faltaron 20 minutos, que en realidad no hacían falta. La actitud de Palermo de besarse los botines rojos y blancos con la victoria de Boca sobre Gimnasia en La Plata, agónica, lo obligaba a River a derrotar a Independiente. Estamos hablando de la fecha número 16, del 7 de diciembre. Un desmotivado Independiente, con muchos problemas futbolísticos, enfrentaba a un River agobiado, cansado por jugar tantos partidos consecutivos entre la Supercopa y el torneo local. Ya en el segundo tiempo pasaban estas cosas. De River, ahora con Santiaguito Solari, otra vez con el muñeco Gallardo, allá está en el área, el Luis Gallardo. Tarde noche de Marcelo Gallardo. Dos goles, un rendimiento superlativo y la definición del campeonato para muchos. Porque River había podido con Independiente y cómodamente, dejando establecida una clara superioridad en el campeonato. Ya había pasado Estudiantes en La Plata, San Lorenzo y también Independiente. Faltaba el gol de San.
momento final. Llegaban los partidos del gran esfuerzo, de dejar todo para quedarse con los dos títulos. La Supercopa primero y el Apertura, o el Tricampeonato, que es lo mismo. Fue 0-0 en el Morumbí, fue 2-1 en el Monumental, para el gran, enorme festejo. Los hinchas prolongaron el festejo. Uno de los objetivos estaba cumplido. Faltaba el último. Estadio de Vélez. Argentinos River. Domingo 21 de diciembre del 97. Había que empatar para ser campeón. Si se empataba, o si se mantenía el arco invicto, Boca, por más que ganara por muchos goles, no iba a poder acercarse. Aquí está Edenso, quiere otra vez con Berti, rebote Berti, la tiene Salas, sigue Salas, así está Salas, River busca Salas, avisó el chileno. El que viene marcando era Marcelo Cudero, ya la tiene el hábil Gómez, aquí está Gómez, sigue Gómez, Gómez la pide el puro por adentro, se viene Boca, se viene Gómez, palo, avisó Argentino, casi lo gritan todos los de Boca. Argentinos empujado por Quinteros, por Marra, por Pablo Gómez. Estuvo cerca en un par de jugadas. Francescoli quería su gol. No pudo ser. Permitiría la reacción de Argentinos Juniors para el empate final, el empate cantado, 1-1. La locura contenida hasta allí. Como en el Clausura 97, River daba la vuelta en la cancha de Vélez. Astrada ganaba su noveno título, convertido en un símbolo de este plantel. Actores, después de una gran obra, River saludaba de la misma forma. Es que más que nunca, en este campeonato y en los anteriores, fueron verdaderas funciones, verdaderos espectáculos, que más allá del punto de diferencia sobre Boca, le permitieron ganar con total justicia el tricampeonato.